Desde el día en que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol. West side, motherfuckers, fuck is wrong with these niggas, man. Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone, the D's is chrome, the frame is black. Buenos días, perrunos y perrunas. Hoy es domingo, día de descanso y bueno, me estoy preparando un desayuno así que dura un poco de tiempo, así que bueno, se me ha ocurrido venirme para acá y deciros que, bueno, acerca de mi estado actual, ¿no? Esta semana he cogido 800 gramos, es lo normal, es lo que me esperaba, teniendo en cuenta que de 66,8 he pasado a 67,600 gramos y bueno, esta semana he incrementado calorías y sobre todo en total unos 100 gramos de hidratos diarios, con lo que eso conlleva a nivel de agua y glucógeno. Pero aún así bien, los niveles de grasa siguen estables y así va la cosa, o sea, todavía, por lo menos, algo se ve mucho más tapado, eso sí. Pero nada, es lo que hay que suprimir en volumen, sigo siendo un flaco todavía. Y nada, vamos al desayuno. Low carb day, es decir, bueno, son hidratos según se mire, bueno, son más bajos de lo normal en un día normal en mi dieta, ¿no? Días de entrenamiento. Y subimos las grasas, día alto en grasas. Así que aquí se está gestando una maxi tortita que le he tirado 120 gramos de harina de avena sabor Oreo, 250 de claras de huevo y 80 de yogur griego natural desnatado. Y de topping le pondré 150 de plátano que ya tengo por aquí cortado. Y además, por aquí, 40 gramos de peanut butter, mantequilla de cacahuete. Y le tiraré un poco también de sirope de este sin calorías de maíz, proteína y chocolate. Y nada, ahora os enseño ya montado el breakfast. Pues ahí vemos algo más de espalda, creo que se ve. Y nada, o sea, a ver, crecimiento. El perfil es este, ¿no? Todavía se ven algunas abdominales, aunque estoy muchísimo más tapado. Es normal. Vamos de brazo incluso, no sé. ¿Cómo lo veis? Pues nada, así va la cosa. Esta semana hemos ganado peso, así que bien. Y la tenemos en todo su esplendor. El gramo de omega 3 que nos falta y ahora, bueno, la corto y os enseño. Aquí al almuerzo, por aquí me he hecho un risotto de espinacas y jamón con roquefort. Lleva estos 70 gramos de arroz integral con 200 de espinaca, 50 de queso azul o roquefort, como lo queramos llamar, 15 de jamón serrano y cebolla en polvo también un poco. Y por aquí me he hecho un flan de claras de postre de esta que ha salido, bueno, un poquillo amorfo. 50 gramos de claras de huevo con saborizante de vainilla y canela y a modo de sirope le he puesto por encima 5 gramos de proteína whey sabor brazo de gitano. Y aquí la familia, domingo con la abuela, aquí como ya es habitual. Tengo que decir que el pollo lo pruebo porque está pelotudo, está bastante bueno y es proteína. Pero esto no, esto es patatas fritas, no, ahí no. Mi hermana no come, mi hermana no come. Mi hermana que no come, pero bueno, vamos a darle un 5 pelado. Al lío. A ver, por aquí. Esto fácil. 200 gramos de tomate cherry por aquí, 20 de nuez de macadamia, que está tremenda, las probé el otro día y por primera vez y están de puta madre. Y 60 de pan de molde integral sin azúcares y 30 de jamón serrano. Y nada, esta es la merienda. Ahí mejor. Estábamos oscuros. Coño. Ham lover. You know what I mean? That's right. La cena por aquí, 1 gramo de omega 3, 100 gramos de ensalada 4 estaciones con 40 de zanahoria rallada y 10 gramos de aceite de oliva virgen extra. Aquí se están haciendo 70 gramos de maíz. Y aquí una hamburguesa casera de potro con 148 gramos, que le he echado ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra y perejil. Por aquí le pondremos 5 gramos de lechuga y 10 de cebolla, 48 de pan de molde blanco y 60 de guacamole natural que me hago con sal, cebolla en polvo y pimentón picante. Además le pondremos 10 de ketchup light y unos 25 de mostaza golden. Y la pedazo de hamburguesa, ¿no? De casi 150 gramos, que le vamos a tostar un poco el pan y os enseño ahora. Así queda aquí el hamburguesote, ¿no? Ya veis ahí como pancita, la grasa y todo el rollo. La gran... The Big Burger. Big Burger. Así que nada, la guarnición y todo el rollo. Para adentro va. Tope hostias, que no lo había dicho hoy. Mirad la puta pintaza que tiene. Ahí el guacamole, o sea, yo qué sé, esto está de puta madre, en serio. Big Burger time, let's do it. Desde el día en que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay más que mirar. Donde otros solo ven más que alcanzar, en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros. Buenas noches, ¿qué pasa, chavales? Voy a mostraros ya mi pre-cama. Esto se debe a que los resultados de las elecciones, ¿no? Que me han dejado un poco tarado. Bueno, en fin. A ver por aquí. Sí, ese soy yo, de pequeño, ahí con mi hermano. El lunar me delata. Bueno, en fin, que voy a centrarme. Por aquí una ardilla hoy de vainilla, ¿vale? Que lleva 125 gramos de queso fresco de Burgos desnatado con un poco de cúrcuma para darle color, 2 gramos de stevia y 3 gramos de glutamina. Y además un poco de canela y saborizante de vainilla para darle el toque. Y nada, la textura ya veis que... Bueno, y un poquillo de agua, mierda, estaba enfocando a Pernambuco. Un poco de canela también. Y esta es la textura que adquiere, ¿no? Ya la comenzáis a oír sabor vainilla. No la he probado, pero... Ah, qué cojones, venga, voy a cantarla aquí en directo. ¿Qué coño sabe esto? Yo y mis enfoques. Espero que esté enfocado. Saluten. Vale, esta pelotuda. Y por aquí, para acabar el vídeo ya. A ver, joder. Está buena. 130 de manzana verde con canela. No se ve, no se nota. Y 20 gramos de anacardos, que tenía un antojo increíble por ellos. Y los vi el otro día en el Lidl. Y digo, ah, me los voy a pillar. Venga, están bien. Así que nada. Me meto esto en el cuerpo. Dejo de hacer el gilipollas ya. Y... espero que esté enfocado. Si no, pues mala suerte. Que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, si has estado hasta el final, para que vierais hoy un día de descanso con los nuevos macros y tal, así como lo hago con las grasas más altas, como juego con la dieta y tal. Y ya está, que nada, que muchísimas gracias por estar ahí hasta el final y que si te ha gustado el vídeo, pues si quieres dale like, si no es por nada, y comenta, suscríbete y yo qué sé, si no es por nada, yo qué sé, tú mismo, o tú misma. Bueno, perrunos y perrunas, que muchísimas gracias, otra vez. por estar ahí, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, a tope hostias.